Hola a todos, buenos días. Les damos la bienvenida a nuestro Ateneo del jueves 26 de noviembre, titulado Que el tronco no tape al bosque. Los coordinadores de este Ateneo van a ser el doctor Lucio Padilla y el doctor Alejandro Mereta, y van a estar acompañados por la doctora Lucía Campos Cervera de la residencia y el doctor Santiago Ordóñez como fellow de hemodinamia. Hoy contamos con un invitado internacional que es el doctor Greg Stone, un importantísimo investigador en el área de la enfermedad coronaria, así que vamos a poder disfrutar de sus conocimientos y de sus opiniones, y quiero dejar a que Lucio y Alejandro lo presenten cuando sea oportuno. Para recordar, atención segura dentro del ICVA, continuar con nuestras medidas claves que favorece nuestra seguridad y la prevención de las infecciones de los pacientes y del personal dentro de la institución. Esto lo venimos haciendo bien en los últimos meses. Estamos muy conformes con lo que está ocurriendo. Deseamos que continúe así hasta que la situación a nivel social cambie y podamos relajarnos. Pero por ahora la clave es no relajarnos. Recordarles el Ateneo de la próxima semana, el 3 de diciembre, novedades del Congreso de la Asociación Americana del Corazón, que vamos a estar presentando en conjunto con la Residencia de Cardiología para poder discutir los temas más importantes. Recordar que estamos muy conformes con lo que fue el pre-Congreso ICVA 2020, con más de o casi 9.000 clics en la página, con casi 3.800 participantes hasta el momento. Y para que tengan en cuenta y puedan comentar también que esta información sigue estando on demand, o sea, pueden entrar a la plataforma y seguir disfrutando de las charlas, tanto a las que fueron en vivo como a las que estuvieron grabadas, así que recomiéndenlas. Esto nos da una gran visibilidad y permite que todos aquellos que colaboraron y que hicieron posible que este congreso haya sido un éxito, sigan posicionándose a nivel cardiológico. Todos nuestros participantes en el Congreso, sponsor, que siempre nos dieron una mano para que esta actividad pueda ocurrir. Las jornadas de enfermería y técnicos que van a llevarse a cabo el 1, 2 y 3 de diciembre por vía virtual, un gran desarrollo de nuestro grupo de enfermería técnicos y la de instrumentadoras cardiovasculares que va a ocurrir el 4 de diciembre. Como evento a desarrollarse próximamente, el viernes 11 de diciembre, el ABC de las técnicas de bifurcaciones coronarias. Para los que somos clínicos y para los que hacen intervencionismo, esto me parece que va a ser muy productivo. El curso Corazón-Cerebro 2020, a cargo de Augusto Vicario y Gustavo Cerezo, comienza este viernes, no se lo pueden perder. Nuestro Journal Club, a cargo de Fernando Botto, discutiendo de la manera más crítica posible la evidencia a nivel de cardiología y recordar todo este esfuerzo que estamos haciendo entre todos, donde se han hecho miles de capacitaciones, miles de observaciones, miles de normas que permiten que trabajemos más seguros. Como siempre, a nuestros sponsors que permiten que las actividades académicas se lleven a cabo, agradecerles, y con esto yo dejo de compartir y le doy paso a Lucio y Alejandro para que tomen el control y nos diviertan con este Ateneo. Lucio, ¿estás por ahí? Sí, estoy por ahí. Si me habilitas video. Ahí lo está haciendo Jonathan. Ya estamos viendo la presentación y ahí en pantalla completa. Bueno, buenas tardes a todos. Un placer escucharlos y poder compartir este día y este Ateneo tan interesante. Más que nada, quería comentarles que va a ser un Ateneo especial. Vamos a tener como invitados con Ale Mereta, hemos elegido un tópico muy, muy lindo. Y bueno, va a estar presentado por Lucía Campos como residente y van a estar como invitados internacionales Greg Stone y Pablo Lamelas. Y Greg Stone se va a estar conectando a las 13:30 en punto. Así que vamos a estar tratando, y disculpen si no hay una interacción en la parte inicial,
pero la idea es que después le podamos sacar todo el provecho a Crackstone desde las 13:30 en adelante. Así que, Lucía, te doy la palabra para que empieces con el Ateneo y bueno, a eso de las 13:30 ya el doctor Lamelas lo va a estar presentando a Crackstone y vamos a estar interactuando de otra forma. Muchas gracias a todos. Hola, buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a la presentación del caso clínico. En este caso vamos a presentar al caso de una paciente femenina de 78 años que como factores de riesgo cardiovasculares la paciente presentaba dislipemia, sedentarismo e hipertensión arterial. Como antecedentes cardiovasculares, en 2006 se coloca un marcapasos bicameral por un bloqueo B completo que se realizó recambio de generador en 2011 y 2017. Y en 2018 presenta una internación en otro centro por un síndrome Takotsubo que presenta recuperación completa. La realidad es que de este evento no tenemos una epicrisis y conocemos bien la historia y qué fue lo que sucedió. Como otros antecedentes no cardiovasculares, la paciente presenta un EPOC severo y es alérgica a la penicilina. La medicación habitual de la paciente es espironolactona 25 mg día, atorvastatina 20 mg día, losartán 50, ibabradina 5 miligramos cada 12 horas, budesonida y formoterol como tratamiento de su EPOC y salbutamol a demanda según los requerimientos. Básicamente esta paciente consulta por un dolor retroesternal, que es más bien punzante, de varios días de evolución, que se generaliza en las últimas 24 horas y se asocia a edemas en miembros inferiores y disnea. Al interrogatorio dirigido, la paciente refiere un episodio único de una expectoración mucosa con estrías de sangre y niega fiebre o equivalentes febriles. Al examen físico de ingreso, la paciente se encontraba hemodinámicamente estable, en normotensa, con pulsos periféricos palpables, sí presentaba edemas, dos sextos en miembros inferiores, la ingurgitación yugular era de difícil evaluación por la anatomía de la paciente. En los respiratorios se encontraba saturando 93% al aire con hipoventilación generalizada y algo de rales bivasales con el resto del examen físico sin alteraciones. Cabe remarcar que era una paciente que tenía un peso de 80 kilogramos y medía 1,55 m con un BMI de 33 km cuadrado. El electrocardiograma que podemos observar acá es un ritmo de marcapaso bicameral a 60 por minuto con el trastorno de repolarización secundario, digamos, al marcapaso. La radiografía de tórax del ingreso, podemos observar, bueno, claramente la presencia del marcapaso, un índice cardiotorácico aumentado, signos de redistribución de flujo y los senos costofrénicos velados. En el laboratorio de ingreso cabe remarcar que la paciente no tenía alteraciones significativas con 37 de hematocrito, una función renal conservada con 0,8 de creatinina, un coagulograma sin alteraciones y un hepatograma dentro de parámetros normales. Por la presencia de disnea y este episodio de expectoración con una estría sanguínea, y el dolor, lo que se decidió en el servicio de emergencia fue realizar una angiotomografía de tórax para descartar la presencia de un tromboembolismo de pulmón, que en lo que se observa, o sea, no se observan en realidad efectos de relleno en las arterias pulmonares, y en cuanto al parénquima pulmonar, lo que se observa es enfisema y me signos... ¿Cómo está de... Glasman? Me dice, decile a Mirta que no se mete ahí. ¿Quién le dijo? Quiero ver que esté silenciada porque me voy a quedar sin laburo. Por favor. Bueno, perdón, como estaba diciendo, se observa enfisema y signos de redistribución de flujo en la angiotomografía. Con respecto al laboratorio, obtenemos luego los resultados de un dímero D que fue de 0,7 y una curva de troponina de 370, 402 y 325. Entonces, frente a este escenario, la pregunta que le hacemos al público es cómo continuarían el estudio. Sí, con una cinecoronariografía, interpretando el cuadro como un infarto agudo de miocardio sin elevación del ST, con una prueba de esfuerzo, con un ecocardiograma inicial o con tratamiento médico y balance negativo. Interesante el caso, Lucía. Hasta que veamos la votación, paciente que ingresa con una disnea de larga data con signo de insuficiencia cardíaca y que se descarta el tromboembolismo de pulmón
al ingreso. Ella había ingresado a la madrugada por guardia y se le había hecho los estudios estos hacia la mañana del día siguiente de ese mismo día. Bueno, bien, acá podemos, en las respuestas, vemos que casi un 51% de las personas respondió que le haría una ecocardiografía, un 34% que haría un ecocardiograma y 15% un tratamiento médico y balance negativo. Bien. Interesante la agresividad o no para hacer un estudio invasivo o no invasivo, solamente el 50%. Y el resto tratamiento médico y seguir evaluando. Se realizó el ecocardiograma, que si está el doctor Vivas y lo quiere escribir. Hola Lu, gracias. Bueno, es una ventana dificultosa, pero eso es un eje largo paraesternal con movimiento, en esta imagen parece que el septum anterior un poquito... con hipocinesia, a ver si tenés otra imagen. Bueno, esta es una imagen cuatro cámaras apical, donde también vemos la dificultad de la ventana acústica. Si bien la parte apical no se ve, tiene buena contracción de los segmentos basales, pero parece que tiene algo de deterioro de la función ventricular. Bueno, acá tenemos una imagen de dos cámaras con color donde se ve insuficiencia aórtica leve con algo de insuficiencia mitral, también deterioro de la función ventricular. Y acá sí vemos en el dos cámaras apical una secuela inferior, adelgazamiento con hipocinesia de los segmentos basal, medio y casi apical, y con algo de aumento de los volúmenes ventriculares. Bien, perfecto. Gracias. Perfecto, muchas gracias, doctor. Básicamente, como decía el doctor, bueno, vemos en el informe que evidencia una fracción de eyección del 60%, con hipertrofia concéntrica leve, una aurícula izquierda levemente dilatada y hipertensión pulmonar con una PSAP estimada en 45%. Bien, luego se la realizó la cinecoronariografía. No sé, doctor Padilla, si la quiere describir usted. Acá lo que vemos es una angiografía en anteroposterior. Vemos corona izquierda con gran calcificación en todo su trayecto, sobre todo en la parte proximal y media, con una lesión subtotal del tronco con la izquierda, que impresiona comprometer los ostium de circunfleja y de descendente anterior, y también se visualiza circulación colateral hacia el segmento distal de la corona derecha, por lo menos en esta proyección. Próxima. Acá en la proyección caudal izquierda se ve lo mismo que decíamos antes, lesión subtotal en tronco con izquierda, tronco corto, con compromiso de ostium de descendente y circunfleja, y visualización más tardía de la descendente posterior y postroventricular de la corona derecha, y bueno, se ven los dos catéteres de marcapaso. En la proyección craneal derecha se ve alguna placa leve a moderada a nivel de la primera ramo septal, el resto sin otra lesión significativa, y se ve o se visualiza circulación colateral de la ramo septal hacia la descendente posterior de la corona derecha. Próxima. Próxima. Y acá lo que se ve es una corona derecha ocluida, oclusión total, luego de dar el ramo marginal agudo, y bueno, la colateralidad se la veía desde la corona izquierda. Gracias. Conclusión, lesión subtotal calcificada de tronco distal con compromiso de ostial de circunfleja y descendente y oclusión total crónica de corona derecha en segmento medio. Perfecto, ¿seguimos? Muchísimas gracias. Bien, ahora planteamos una segunda votación, que es qué tratamiento realizaría, si realizaría tratamiento médico, cirugía revascularización miocárdica, angioplastia con DES, o si definiría el tratamiento según el score de Syntax.
remarcando que estamos hablando de una paciente con un BMI alto, con un EPOC severo y una enfermedad de tronco. Sí, esta señora es una señora muy cortita, muy pequeña, unos 50 a 83 kilos, 85 kilos, bueno, EPOC, que nada, que ingresa con signo de insuficiencia cardíaca y eso fue lo que la trajo y terminó en el cateterismo. Bueno, acá vemos un 33% para cirugía, un 31% para angioplastia, y después, bueno, definir según el Syntax otro 30%, ¿no? Tratamiento médico un 2%. Raro. Bueno. Bueno, muy bien. Sí. Bueno, obviamente que es un caso que se discutió, digamos, con un equipo multidisciplinario entre el servicio de cirugía, de cardiología clínica y el servicio de hemodinamia. Me gustaría saber después, en base a esto, no sé si está Marcelo Trivi, o Juan Pablo Costabel, o Mariano, ese 33% entre cirugía y angioplastia y un 30% según el Syntax. Si alguno puede hacer algún comentario. Lucio, yo como cardiólogo clínico diría que evidentemente la paciente tuvo una forma de presentación que puede llevar a confusión. Hay un confundidor que es el hecho de Takotsubo previo, hay un confundidor que es la ausencia de angina y la presentación más con disnea, aunque si Marcelo estuviese acá, que está justo su hermosa semana de vacaciones, diría que si hay una forma de presentación en las lesiones de tronco es la disnea y probablemente tenga que ver con esto y justifique. Pero creo que todo eso pudo haber llevado a confundir a los médicos que interpretaron, pero que finalmente llevó al cateterismo donde se hizo el diagnóstico. En cuanto a la terapéutica, entiendo que lo que tenemos en cuenta cuando vemos lesión de tronco es la complejidad anatómica y la complejidad funcional del paciente y los deseos del paciente. Desde la complejidad anatómica, lo único que me preocupa es que tiene la derecha total, entonces vas a hacer un tronco sin tener protección de la derecha, o sea, todo depende de eso. Lo que tiene a favor es que parece una lesión más un ostial que distal, lo cual haría que la técnica sea más sencilla y que los resultados sean mejores a largo plazo. En cuanto al Syntax, entiendo que me interesaría saber que el Syntax es menor de 33, siempre y cuando la señora tenga una posibilidad quirúrgica, y creo que la posibilidad quirúrgica no tiene que ver con la anatomía en este caso, sino con la paciente en sí. El EPOC severo, el grado de enfermedad pulmonar obstructiva crónica que tiene es importante. Yo ahora que recuerdo que en esta señora lo que nosotros hicimos fue hablar con su médico de cabecera, y su médico de cabecera dijo que la señora usaba oxígeno domiciliario, cosa que la señora ni siquiera nos manifestó cuando entró. Entonces estamos hablando de una persona con utilización de oxígeno domiciliario, o sea, una enfermedad pulmonar obstructiva muy importante, en un estado agudo, con insuficiencia cardíaca. El llevar a cirugía en esta situación es distinto que llevar a cirugía en una situación estable, o sea que ahí ese sería el factor que me parece que la pone en un riesgo quirúrgico muy alto. Eso orientaría más hacia angioplastia. No sé si está Mariano o algún otro cirujano. No los veo conectados, pero si estuvieran, sería bueno escuchar a alguno de los cirujanos. No los veo conectados, así que, bueno, seguí, Lu, por favor. Bien, perfecto. En esta paciente, entonces, lo que se hizo fue calcular el Syntax Score 2, que lo que vemos utilizando los datos de nuestra paciente, por supuesto, es que en la angioplastia hace un Syntax Score de 1 de 29, la edad de la paciente era de 78 años, con un clearance de 73 mililitros minuto, una fracción de eyección del 60%, con enfermedad de tronco, siendo mujer, con enfermedad pulmonar obstructiva crónica y sin enfermedad vascular periférica. Digamos, esto es lo que la recomendación que hace el SCORE es tanto para la cirugía como para la angioplastia, digamos, no jerarquiza una sobre otra, y lo que vemos es que la mortalidad a 4 años que predice este SCORE es 17% para angioplastia y 24% para cirugía. Un poco repasando qué dicen las guías europea del 2018,
divide a la, digamos, al tratamiento de tronco según el score de Syntax en bajo score, intermedio y riesgo, perdón, y alto riesgo, dándole clase 1 y nivel A de evidencia para la cirugía en todos los estratos. Y en este caso, nuestra paciente que tenía un Syntax score de 29 estaría en el riesgo intermedio, donde hay evidencia clase 2A para la intervención percutánea. Bien, se decidió realizar la angioplastia en esta paciente y estos son los resultados. No sé, Lucio, si querés comentarlos vos también. No, básicamente angioplastia con dos stents en tronco y con revascularización, dejando la oclusión total crónica para diferido, ¿sí? Se estabilizó el cuadro agudo y seguí con el caso, no importa. Perfecto. La parte técnica, quedó bien. Todo muy bien. Bien, básicamente esta paciente se le otorgó el alta a las 36 horas luego del procedimiento, y en el seguimiento a 6 meses la paciente persiste asintomática, activa y funcional, y en esto, digamos, nos preguntamos si hay una revascularización completa, como mencionaba recién el doctor Padilla, quedaba la lesión, la CTO de la coronaria derecha para estudiar luego. Entonces, un poco la pregunta es cómo se estudian las CTO, digamos, pendientes por ambulatorio. Alejandro Mereta, que estuvimos trabajando mucho con oclusiones totales y en pacientes multivasos, un poco para definir si hacer o no la revascularización de este caso. La señora fue contactada ahora hace 3 días, y está asintomática y activa, pero haciéndose estudios funcionales. La pregunta, Ale, es ¿cómo hacemos para evaluar sistemáticamente las oclusiones totales en el ICVA? Gracias, Lucio. Bueno, buenas tardes. Antes que nada, un comentario clínico. Esta paciente está revascularizada con una lesión de tronco y muchas de las guías recomiendan que una revascularización de riesgo como esta debería ser evaluada antes de lo que se sugiere y que, digamos, realmente ya debería ser evaluada por la revascularización en sí. Además, tenemos una lesión fija en la coronaria derecha, que es una oclusión total. No pudimos estudiar a este paciente, pero yo quisiera 2 minutos ver cómo contarles cómo hacemos esto. La primera pregunta en un paciente que tiene una oclusión total es si hay isquemia, porque nos hemos sorprendido de muchas lesiones totales que no tienen isquemia. Si hay necrosis con isquemia, y por favor, anda pasando, si hay viabilidad en ese territorio, y por último, ¿cuál es el monto de todo esto? ¿Qué significa tener todo esto? Ya que en este momento, 6 meses más tarde, prácticamente tenemos una paciente estabilizada. Tenemos datos recientes acerca de los estudios isquemia y se podría debatir de esto un tiempo. Pero solamente a modo de ejemplo, les voy a mostrar un paciente que hemos estudiado con Lucio. Este es un paciente que en mayo se presenta con un episodio coronario y tiene una oclusión total de la circunfleja, que fue un hallazgo, y la arteria responsable en este caso era la coronaria derecha. Continúa, por favor. En este caso se le hizo una angioplastia fallida a la circunfleja y una exitosa a la coronaria derecha. En junio esta paciente vuelve a entrar con un episodio coronario. Continúa, por favor. Y entonces en julio con Lucio decidimos estudiar este paciente a ver cuál era su performance. Acá ustedes pueden ver un estudio de perfusión hecho con dipiridamol, en donde la pared inferolateral se presenta sin redistribución. Cabe aclarar que esto es un estudio de alta sensibilidad porque está hecho con un equipo muy sofisticado, que tiene mucha resolución, y como pueden ver en los mapas polares, el paciente tiene un territorio que no reperfunde. La próxima. Tenemos como conclusión en este estudio un 18% de necrosis, así que la primera evaluación sería que no encontramos isquemia y que teníamos un 20% de necrosis. La próxima.
Pasamos a estudiar la viabilidad miocárdica y entonces en la evaluación cuantitativa nos dice que tiene muy poca necrosis y mucha viabilidad, un 30%. La próxima. Entonces, además, le hacemos un estudio de flujo, donde podemos ver cuál es el flujo de perfusión por cada territorio, y que lo que nos llama la atención también es que el pico flujo de la coronaria derecha era bajo, y le dijimos a Lucio que quizás tuviera restenosis. Entonces, la conclusión de este paciente era que tenía mucha viabilidad en el territorio de circunfleja y probablemente una restenosis en el coronaria derecha. La próxima. Próximo. Muy bien, entonces se le hace el tratamiento a este paciente, los RANS se pueden activar, pero no es lo que yo quisiera recalcar ahora. Le pudo hacer Lucio una angioplastia de la coronaria derecha que se había restenosado y pudo hacerle una angioplastia exitosa a la arteria que tenía la CTO. La próxima, por favor. Y ustedes pueden comparar aquí cómo quedó el territorio del paciente. Tenía un defecto del 20% y luego de la revascularización de la derecha y la angioplastia a la CTO de la circunfleja, presenta solamente un pequeño infarto del 4%. Creo que es todo. Muy bien, sigamos, Lucía. Perfecto. Bien, bueno, siguiendo un poco con, digamos, lo que es la revisión, lo que consideramos nosotros importante es tratar de que no, digamos, de no hacer una medicina basada en trials, porque esto nos genera una visión, lo que sería como una visión tubo, o sea, viendo solo una imagen y no pudiendo ver toda la evidencia como una sumatoria, y como es el título del Ateneo, digamos, para que el árbol no te tape el bosque, o en este caso el tronco no te tape el bosque. Creemos que es importante hacer un buen análisis de la evidencia disponible. Un poco comenzando con el árbol, que serían los distintos trials que tenemos. En este caso vamos a evaluar cuál fue el impacto de los distintos trials en cuanto a el evento que es infarto de miocardio en el seguimiento a 5 años. Lo que tenemos son, en este caso, son 4 trabajos diferentes, todos randomizados. Cabe recalcar como única aclaración que el SINTAX fue un trabajo que estudió pacientes tanto con enfermedad de múltiples vasos como pacientes con enfermedad de tronco, que en este caso estamos mostrando en la diapositiva el análisis del subgrupo de pacientes con enfermedad de tronco y no con enfermedad de múltiples vasos. Lo que podemos ver a simple vista, viendo las distintas curvas de Kaplan-Meier, es resultados inconsistentes. ¿Qué quiere decir esto? Que no vemos resultados similares a lo largo de los distintos trabajos. Tanto el PRECOMBAT como el SINTAX muestran que a los 5 años de seguimiento no hay una diferencia estadísticamente significativa en el evento, que sí se ve tanto en el NOBEL como en el EXCEL. En el NOBEL lo que vemos es, digamos, un aumento del número de eventos, sobre todo en los pacientes en la rama angioplastia, que esto en parte también se debe a que el evento infarto periprocedimiento se midió como un evento retrospectivo y no fue medido a lo largo del estudio, que también eso puede confundir los resultados. Y en el Excel vemos como en un primer momento hay un mayor número de eventos en la rama cirugía y que luego en la rama angioplastia se cruza, que vemos que va ascendiendo a lo largo de los años y también esto puede tener que ver o estar en relación a la propia progresión de la enfermedad coronaria. Bien, siguiendo, ahora hablando un poco de lo que es mortalidad por todas las causas, digamos, es un esquema similar viendo los distintos trials, en este caso está la evaluación del SINTAX a 10 años, y lo que sí vemos acá es que no hay en estos trials una diferencia significativa en lo que es mortalidad total a 5 o 10 años en el caso del SINTAX, en pacientes que se hacen angioplastia o cirugía con enfermedad de tronco. En el único en el que se ve una diferencia estadísticamente significativa es en el EXCEL a 5 años, donde vemos un mayor número de eventos en los pacientes que se realizaban angioplastia. Esto en parte se puede explicar, como vemos acá, que cuando hacemos el análisis del outcome secundario y vemos muerte por cualquier causa,
vemos que en el número total, tanto de muertes cardiovasculares como no cardiovasculares, el número absoluto es similar y que diferente a lo que uno esperaría. Uno esperaría que los pacientes, digamos, que el beneficio de la cirugía sobre la angioplastia esté determinado por eventos cardiovasculares. En este caso no podemos ver eso, y esto puede ser en parte a, digamos, a distintos motivos, y uno de ellos es que, digamos, es un bajo número de eventos totales y que no se puede reproducir en diferentes estudios. Bien, ahora tratando un poco de ver el bosque, o sea, toda la evidencia disponible, esto, digamos, nos permite que, justamente como mencionábamos antes, los resultados en los distintos trabajos son diferentes, entonces esto nos permite resumir de alguna forma la evidencia disponible. Acá, con respecto al infarto de miocardio, vemos un metaanálisis publicado en 2017, que vemos que el grupo más heterogéneo es el del Nobel, como dijimos antes, pero que cuando hacemos el análisis de todos los trials, vemos que no hay una diferencia significativa en el evento infarto de miocardio en el seguimiento a 5 años de los estudios. Luego acá tenemos, este es un metaanálisis, pero basado en el paciente, ¿sí?, que hace un seguimiento a 5 años, en cuanto al outcome de mortalidad. Entonces lo que observamos acá es que no hay una diferencia significativa en mortalidad en los pacientes con cirugía versus angioplastia a 5 años, y se utilizaron pacientes con enfermedad de tronco. Con respecto a los potenciales modificadores de efecto que estuvimos analizando, vemos que estos son del mismo metaanálisis que mencionábamos antes, que se publicó en Lancet en 2018, que acá vemos la comparación entre pacientes diabéticos y no diabéticos, en pacientes con enfermedad de tres vasos o tronco. Vemos que claramente hay una diferencia en los pacientes diabéticos, que ellos se benefician claramente de la cirugía en comparación con la angioplastia, que es una diferencia que no se ve en los diabéticos. Entonces, acá viéndolo en un forest plot, vemos que es similar, que vemos que los pacientes diabéticos se benefician de la cirugía en enfermedad de tres vasos, y lo mismo ocurre con el syntax score, que vemos que a medida que el syntax score es mayor de 33, vemos que los pacientes se benefician de la cirugía. Un poco lo que nos preguntamos es si estos mismos datos se reproducen en pacientes con enfermedad de tronco. Entonces, en este mismo metaanálisis se hizo el análisis de los pacientes con enfermedad de tronco, y vemos que en los pacientes diabéticos no había diferencias significativas. Entonces, un poco eso que vimos, que los pacientes con enfermedad de múltiples vasos y diabetes se beneficiaban de la cirugía, no se ve reflejado en los pacientes con enfermedad de tronco. Digamos, el estudio no estaba hecho igual para mostrar esto, así que es un análisis de subgrupos, eso hay que decirlo, con una p-interacción que es no significativa, pero bueno, nos plantea la duda de si a futuro es importante evaluar si efectivamente los pacientes con enfermedad de tronco diabéticos se benefician más de la cirugía que de la angioplastia. Y lo mismo ocurre con el syntax score, que no vemos diferencia en cuanto a la enfermedad de tronco. Y acá vemos un último metaanálisis publicado este año, que incluyó el análisis de pre-combat y de syntax con seguimiento a 10 años, y el Excel y el Nobel a 5, donde vemos mortalidad por todas las causas y muerte cardiovascular, donde no hay una diferencia, digamos, significativa en ninguno de los dos outcomes. ¿Cómo son nuestros datos, Santiago? ¿Qué está pasando en el ICVA desde los últimos 10 años? Buenas tardes a todos. Entonces, vemos con respecto a angioplastia tronco que empezamos a analizar los datos desde 2009, que tenemos una base desde aquel momento. Entonces vemos que en 2009, durante todo el año, se hicieron 5 angioplastias a tronco no protegidas, y es el año corriente que, en lo que va de la fecha, llevamos 76 angioplastias a tronco, con un crecimiento notable en esta práctica, en el instituto y en el servicio. Para ver un poco nuestros pacientes, bueno, acá un poco son las características basales, que tenemos, bueno, una edad media de 70 años, un bajo porcentaje de diabéticos de 21%, cuando en la mayoría de los trials anda alrededor del 35%, y por supuesto también un bajo número de pacientes diabéticos insulinos requirientes, un 5%, que bueno, lógicamente esto porque no son pacientes que se randomizan, sino son pacientes de la vida real y que se discuten
discuten caso a caso y, por supuesto, como veíamos, como la diabetes se inclina un poco hacia el tratamiento quirúrgico. Pacientes que en fracción de eyección son conservados. Cuando vemos la complejidad anatómica dividido por sintax, vemos que los tres grupos de sintax bajo, intermedio y alto más o menos se respetan, el 33, 32 y 35% cada uno. El grupo de pacientes con múltiples vasos, definido como dos o más vasos aparte del tronco, son el 63%, o sea, bastantes. El 53% de estos pacientes fueron ingresados a la sala de cateterismo de urgencia, es decir, que no vinieron programados para hacerse ese procedimiento, sino que ingresaron al instituto por algún síndrome coronario agudo. De nuestras angioplastias, el 43% las realizamos con ultrasonido intracoronario y la media de hospitalización de estos pacientes que reciben una angioplastia a tronco coronario izquierda por cualquier causa es de 1.8 días. Cuando vemos los resultados en un seguimiento, una mediana de seguimiento de 600 días, casi 2 años, vemos que la mortalidad es del 13%, la tasa de infarto es del 6%, la tasa de accidente cerebrovascular es del 1.6%, la tasa de revascularización de la lesión tratada, o sea, del tronco, es del 6.2% en el seguimiento, está en trombosis de 1.6 y sangrado mayor de 4.8. Con respecto a la mortalidad, cuando nosotros hacemos, comparamos con la mortalidad esperada por el score de Sintax 2, encontramos que la esperada era de 19.8% y la que obtuvimos es claramente inferior. Y si nosotros sacamos los pacientes de urgencia y nos quedamos solamente con los pacientes programados que ingresan para realizarse una revascularización de TCI, que tranquilamente podría haber una discusión si puede ir a cirugía de revascularización o angioplastia, vemos que disminuye significativamente las tasas de mortalidad y de infarto como principales outcomes. Cuando vemos cómo se relacionan las distintas características de la población con los resultados, los outcomes principales como muerte e infarto, vemos que tanto la edad mayor a 70 años, la presencia de diabetes, el score de sintax por arriba de 32, considerado como alto, y la presentación de urgencia, fueron predictores de independientes de estos resultados en contra o negativos de nuestra base. Queremos un poco mostrar un poco los resultados de lo que estamos haciendo. Bueno, muchas gracias, Santiago. So we have a Greg Stone now connected. So Pablo, can you introduce Greg, please? So we have, yes, Dr. Stone here connected, which is, of course, it is an honor to have Dr. Stone. He needs no introduction for our audience. However, I would say just a few words. He's a professor of medicine at Mount Sinai and Icahn School of Medicine in New York, but probably he's one of the most influential interventional cardiologists of all time, not only because of his continuous and persistent research activities, but also academic and education through the Cardiovascular Research Foundation, in which he has a leading role, as well as through TCT, the largest meeting of interventional cardiology worldwide. And I firmly believe that our current practice, interventional cardiology, has been highly influenced by Dr. Stone's research, and will not be the same for sure. So thank you, Dr. Stone, for joining today. Well, it's my pleasure. And here in the United States, it's a holiday called Thanksgiving, which is one of the warmest and most special family times of the year. And I'm pleased to be able to spend this time with you on Thanksgiving. And I wish you all a very happy and healthy time of the year and new year. Sorry for that. I was not aware of that. I was aware of Canada was a different day. That's for sure. Sorry for that. So thank you, Dr. Stone, for joining. So we have a menu for discussion today. The first one, so next slide, Lucia. So we have been discussing in the last few minutes about, we have the tree, is next slide, please. Yeah, this one. We have the tree sometimes, that are the trials, and we focus probably too much in specific details about trials. Let's say Excel 3 years was not the different conclusions or interpretation than 5 years. Then we talk about NOBLE, the first publication, we make too much emphasis on some outcomes, not the others. And then we kind of forget, the whole spectrum of the topic, across trials. So what is your perspective? How you see this issue happening? You think it's a big problem? How we should approach this in terms of, left main disease? Well, I think it's seeing the forest for the trees are very important. And we obviously want to recommend
the best therapy for our patients. I think your next topic is going to be patient preferences, which is very important. When I think about the forest for the trees, to me, one of the biggest issues that people do not discuss enough of is what are the absolute differences as opposed to the relative differences. And I have no doubt that PCI and CABG are very different procedures. There is no reason to think that they are equal. And I'm sure they're not equal. And if you were to randomize an infinite number of patients, you would find differences between PCI and CABG. Perhaps some favoring CABG, perhaps some favoring PCI. But the question is, how big are those differences? And are they meaningful differences? I think that we would all agree if one therapy had a mortality rate of 30% and the other had a mortality rate of 3%, not only is that a tenfold difference in mortality, but it's a very big absolute difference. On the other hand, if one treatment had a mortality of 0.3% and the other one was 0.1%, then it's not a very big difference. Even if with an infinite number of patients enrolled, it's a real difference. So to me, that's one of the major things that has not been discussed here, that when you look at these differences, whether they be at the secondary endpoints in Excel or in meta-analysis, to me, pretty much all of the differences, especially in a 5-year or 10-year timeframe, are relatively small for most patients in whom there's equipoise and could receive either procedure. I think that's a great insight because sometimes the only situation in which relative effects, even though small absolute differences are important, it has to do with public health, you know, because a few very small absolute differences will translate it in thousands of people that are damaged or not. But at the personal level, patient level, of course, absolute differences are key. And let me ask you a question related to that. So we know the relative differences in somewhat, you know, given all these randomized trials between PCI and CABG. What do you think would be the difference between PCI and optimal medical therapy, which of course has been never tested for left main, because, you know, CABG started as a, you know, the standard treatment after, you know, Dr. Yusuf meta-analysis at that time. So what do you think would be the, you know, how, because ischemia is not about this, right? You know, ischemia excluded patients with left main. So what is your taste about that? Well, I believe that, you know, since for most patients, I believe, who could have both PCI or CABG for left main disease, since I believe the mortality is relatively similar for both. And I do believe that the mortality is likely less in left main disease than with medical therapy, that I do believe that for both PCI and CABG, the mortality is probably better with revascularization than medical therapy. But you're absolutely right. That has not been tested with optimal medical therapy. The last time it was tested was about 35 years ago in two randomized trials of surgery versus medical therapy in a total of 150 patients. And that's when medical therapy was barely getting aspirin. And that was before statins. Yeah. So we don't know what the difference would be. But nonetheless, I think that it's the left main supplies obviously such a substantial amount of myocardium, and our revascularization procedures have gotten so safe for the most part. And the left main is also very easily treated by PCI, let alone by CABG, that I think I don't expect to see that large randomized trial in the near future. So I think revascularization will continue to be class one in the guidelines for left main disease. That's for sure. Not all the patients are the same. The one we presented today was 99% distal left main, no doubt. You know, sudden death is a high risk, but not all the left mains are the same for sure. And we have a question for Dr. Fernando Cura. Fernando, you can open your microphone and ask if you want. Otherwise, I can read it. Hi, Greg. I want to know the trends on the treatment of left main trunk in U.S., PCI over CABG after the Excel trials, and what is happening in Europe, if you know? Yeah, no, I don't have detailed information on that. It's very hard to get that information from the U.S. until many years after the time period. And what we do know is that left main PCI has been slowly increasing in the U.S., but it's still mostly used for the majority of patients who are very high risk who can't undergo surgery. So as you know, in the US, we don't have a lot of high volume operators. We have, you know, hundreds, if not 1,000 low volume operators, and they're not comfortable doing left main PCI.
whereas for an experienced interventionalist, it's actually quite an easy procedure. So for that reason, it's really inhibited the growth of left main PCI. Europe, I think it is more widely used, but I'm not familiar with any hard data to give you those rates. No, so thank you, Dr. Stone. Now we move to what we can see in the screen, patient values and preferences, that actually was mentioned by Dr. Stone a few minutes before. So sometimes I think that evidence-based medicine is not the proper wording. We should say, you know, medicine that integrates evidence is not only based on evidence. Why? Because according to actually the guy who, you know, actually was one of the fathers of evidence-based medicine, Dr. Sackett, is to say, you know, repeatedly that evidence is one part of it, right? You know, the scientific evidence is like a third. Then we have clinical judgment, is, you know, clinical decisions, the heart team discussion, et cetera. And then we have the last but not the least, patients' values and preferences. So next slide, Lucia. Sometimes, actually, we had discussion even yesterday, you know, in our rounds. So sometimes doctors, we think we know what patients want, but science has shown us repeatedly that is not the case. Pichet-Devereaux in 2001 asked patients with AFib how many bleeds they will tolerate to avoid one ischemic stroke. And you can see that physicians didn't answer quite heterogeneously and patients quite homogeneously. Now, like they prefer multiple bleeds instead of a stroke. You know, and me, as I had a TIA in the past because of, you know, serialization, I can tell that I prefer to bleed once a month instead of having those ischemic symptoms again of the brain. So this, you know, tell us that physicians and patients do, you know, very differently. And also in cardiovascular disease, we have, you know, in coronary disease, when we ask trialists to weight, you know, how they weight a stroke, MI, and other outcomes compared to death, look at the trends. You know, some patients prefer to die more than having a stroke. So what we can tell is that we have little idea what patients prefer. We think we know, but we don't, even after well-informed. So next slide, please. And specifically talking about PCI versus CABG, actually, the first time I saw you, I saw this slide, I was very impressed, but now every time goes by, I understand, you know, the basis of this finding. So after explaining very thoroughly what is a PCI, multivessel PCI procedure or CABG to patients with multivessel disease, more than half of the patients, so it's not a minority, it's actually the majority of patients prefer multivessel PCI over CABG, despite of, you know, quoting three times more risk of repeated revascularization, an outcome is often brought to the table when we discuss PCI versus CABG, but also double risk of death, and goes back to Dr. Stone's point about absolute risk differences. Look at 2% to 4 is twice mortality. Despite quoting that at 1 year, not five, 1 year double mortality, most of the patients still prefer multivessel PCI. So this is actually great information. And the next slide, please. When we translate those meta-analyses, this is simulation, you know, just a simulation we just did. So if we translate the results of those 13, 15% relative increase in mortality in people with left main, we see that patients, most of the patients will still prefer PCI over CABG, despite 2% versus 4% at 1 year. But look at what happened at 5 years. Even that small difference at 5 years is even smaller than the one quoted at 1 year. Then, you know, what actually happened according to meta-analysis, so the best data we have so far, most of the patients will still prefer PCI, even though they actually probably had would have higher mortality. Number need to treat that is associated with, you know, absolute risk differences is 90. 90 people you need to do CABG to avoid one death at 5 years. So, Dr. Stone, I think you already touched a little bit this before, but we want to expand on this point. Well, you know, this is very important, and there's a lot of things we can expand on. I believe in general the concept behind these surveys. We have to be a little bit careful, though, because we have to wonder whether the patients actually understand what they're being asked. They're also all MIs and all strokes are not created equal. Are they a minor TIA or something you recover from in a month? Or is it a disabling stroke? Is it a large MI that leaves you with heart failure and arrhythmias? Or it is a small MI like a non-STEMI that you get revascularized for? So we have to take that a little bit with a grain of salt, but I think the general concept applies.
And these patient preferences are very important. You know, I remember, you know, I trained with Jeff Hartzler. Some of you will know who he is. And he would tell the patient, look, you know, I can, you know, you've got kind of complex coronary disease, and we can either rip your chest open, okay, put you on a machine to breathe for you, okay, use a saw to cut through your breastplate, and then sew you back up together again, and hope that all works. Or I can thread a fine little wire about the diameter of human hair down the artery, use a balloon, and then you're going to go home tomorrow and you're going to feel great. And so, of course, patients are going to, you know, go for that. And he was exaggerating a little bit, but of course, that's what leads to these preferences. But we have to be honest to ourselves in that when we believe as physicians that there are really probably relatively small absolute differences for an individual patient, I think we should really give the patient a lot of leeway in making that sort of value judgment. On the other hand, if we believe that the patient strongly should have surgery, say the patient's got, you know, two chronic total occlusions, diffuse, awful disease, you know, depressed left ventricular function, et cetera, but reasonable distal targets, then if the patient says, look, I don't want to have surgery, then you need to tell the patient, I'm sorry, surgery is the only right thing for you. I'm not going to do your PCI. I don't think that would be ethical to do a PCI when you could be helped so much more by surgery. So I do think that we have to be a little bit honest with ourselves and give the patients the accurate information, but then we have to make a stand as well, because every patient, their first impression is going to be, I don't want surgery, but there are sometimes it is the right thing for them. And do you think we need more research in understanding how to apply these decision aids to patients? So how is your practice? How we should improve that? I mean, it's not standardized along, you know, across centers. We don't do that in the same way. We need more research. We already have the research. We have to apply it. What do you think? You know, I'm of a mixed opinion about risk scores. It's always good to do more research, you know, have more risk scores. But when you look at almost every single risk score that's been done for almost every application we care about in interventional cardiology, whether it's DAP duration or whether it's PCI versus CABG, they always have C statistics of around 0.6 or 0.65, which means they add something to flipping a coin, but they're not, it's not 0.9. It's not really predictive of who's going to do better with one procedure versus the other. So I think that for the experienced physician, the one who understands the principles, in general, the higher the syntax score, the better they're going to do with surgery. In general, the triple vessel disease patients will do better with surgery. The left main patients do equally well. You know, and then there's the obvious risk factors like a hostile mediastinum and prior radiation and frailty and severe COPD, you know, versus an inexperienced interventionalist. You know, so I think there's a lot of things that we can use common sense and arrive at the right decision in most cases for the patient. Yeah, so I think that's a great point. So next slide. So revascularization. So we have been debating this, you know, a lot of times. So it's out of question that when we compare PCI versus CABG, PCI is associated and happens in clinical practice with more risk of repeat revascularization. However, we don't want to expand too much in this point. Actually, we published this with Dr. Stone last year and Dr. Whitlock, who is a cardiac surgeon, as well as Dr. Velarde, who is online and actually has a question already for Dr. Stone. So we came to the conclusion that you know, this outcome doesn't happen spontaneously, has to be indicated, and you have more stress test, systematic stress testing in patients with PCI, higher thresholds to send a patient for, you know, a cath after cardiac surgery, a more definitive solution for the patient, early, especially in the early years after the procedure, you know, patient preferences. And just to think about, you know, for a second, how come, you know, two elective PCIs, one now and one in 1 year, is an inferior treatment? I mean, elective, no MI, no, you know, heart attack. It's an inferior treatment than one CABG. Most patients will prefer two elective PCIs, whatever time span it is, rather than one single, you know, CABG. So at least most of the patients. And then the impact of repeat revascularization is kind of heterogeneous and it's not consistent. You know, what is the actual, the true causal impact of repeat revascularization, especially the elective, not associated with MIs, into hard clinical outcomes for the patient. And of course,
an aspect that we see in clinical practice. You know, CABG failure has less likelihood of being revascularized than patients after PCI. You know, graft goes down, coronary disease progressed proximally, no target. So actually 80% of the patients with at least one graft down have no targets for revascularization. If you have one graft down, by definition, you have incomplete revascularization, then 80% of the patients do not have full revascularization after, you know, a repeated cath. So we recommended not to include repeated revascularization in trials comparing PCI versus CABG. However, we have one ongoing large trial, FAME 3 trial, and Dr. Stone, you can comment on that. That actually is including, you know, repeated revascularization in the primary outcome. So what do you think we should move, you know, they should change that in the protocol, they should continue, you know, what we should do, you know, with that? Yeah, I mean, I think this was actually a very important paper. And, you know, as you know, in Excel, we did not include repeat revascularization in the primary composite endpoint because the surgeons and interventionalists uniformly agreed that it was a less important secondary endpoint than death, large MI, and stroke. And this paper points out all the limitations of it. And of course, if you're going to include an endpoint in a composite endpoint, it should be important. And it should be relatively equally important with both arms. And as you pointed out in this article very nicely, one of the other major points is that since repeat revascularization is not expected after surgery, and there's not usually targets anyway for repeat revascularization, by the time it is performed, the patients have had much greater deterioration in health status than the time a repeat PCI is performed, meaning there's a very low threshold to do a repeat PCI. So for me, it's a biased, unequal endpoint. It's indication-based, as you mentioned. To me, for example, renal insufficiency, new CKD, new atrial fibrillation requiring chronic oral anticoagulation, those are much more meaningful endpoints to me than repeat revascularization. And we should get this out of the primary endpoint. If not every trial can be as large as Excel, so then you need to think of other strategies if we're not going to use this. But I think that it artificially biases a trial on many levels away from PCI and is not appropriate. Yeah, I think we all agree on that. Anyone want to comment about that? Feel free to jump in and ask questions through chat or just open your microphone. Otherwise, Lou, can you move to the next slide? And then please feel free, we have a few more minutes. So pre-procedure myocardial infarction, a very, you know, high, you know, hot topic on this topic. I mean, universal, to my eye, the word universal give us the false sensation that we have something strong, robust, and can apply to everything, because that's the wording of universal. But if we have to define MI every 10 years four times, then it's not very consistent. I mean, it's not very robust. Otherwise, we don't have to define that every 2 years. Yeah. So these thresholds were chosen arbitrarily. Next slide, please. Yeah, I was going to say, I think using the term universal was brilliant. I mean, it's just brilliant marketing. So I've been thinking about this, and I think that the next, you know, manuscript we come up with from guidelines, which will be with the ARC guidelines, we're going to call them pan-dimensional. Definitely. Okay, so it'll go even beyond our universe. It'll be multi-universal. Multi-universal. So for the multiverse, yes. The multiverse. So, that you look, you're in the multiverse there in the picture in the background. So and actually this was the definition in Excel, which was CKMB times 10 or more, which of course is defined by a biomarker only for that threshold. But of course, all these patients had other, you know, evidence, but it's not necessary for the outcome definition. I mean, if you do MRI to all these patients, of course, all of them will have evidence of MI. And if you are between 5 and 10, then strong evidence of MI, you know, graft occlusion, which are unusual to be studied within the 24 hours or after surgery because of, you know, invasiveness, Q waves, you know, imaging evidence. And then the next one, Lou. But, you know, there are many domains of validity we usually discuss when have a new tool for measurement. And if you think about the definition used in Excel, has some face validity. You know, we use troponins in the ER to define MI in a very small threshold. Has construct validity because, you know, it's constructed by these domains of troponin, or in this case, it's enzymes and other
between 5 and 10, the threshold for CKMV. And then, of course, has also criterion validity, you know, has been validated this similar definition, not the same to with MRI studies. So the gold standard. And now the internal prognostic validity is actually the most important for patients, has been, you know, demonstrated in Excel. You know, whether you had a PCR or CABG was 2 or 2-3 fold increased mortality. Next slide. So because sometimes I feel that we say that outcome definition is not valid, or yes, it's valid, and we don't think about what, you know, are the basis for that judgment. It would, you know, it's probably just an opinion then. And this actually was studied by Dr. Whitlock team. They used, based on data, that CKMV above 6, as using the threshold, the upper normal limit, was used for defining MI, just biomarker. We see that definition was prognostically important in the coronary trial, which actually was a very large trial of PAM versus OnPAP done at McMaster. And you see almost 3 times more death or in-hospital death if you had a pre-procedural MI defined by only, you know, CKMV over time 6 or more, which is more sensible than the one used, you know, in Excel, at least for the threshold of 10 or more. So Dr. Stone, do you think myocardial infarction, pre-procedural myocardial infarction should be measured, must be measured? We know how to do it or not, or where are the unknowns? Well, you know, it's obviously become a very controversial topic, because as we've seen and as we published, you know, from Excel and was also seen in the ischemia trial, that the definition you use of periprocedural myocardial infarction can markedly affect the outcome of a trial. It can make a positive trial negative. It can make non-inferiority turn into superiority, et cetera. So it's very important. So we have to go back to why do we want to include it in a primary endpoint? And I think you would only want to include it in a primary endpoint if it is, one, a clinically relevant endpoint. So you've got to realize a periprocedural MI is based on, you know, a biomarker that we measure in most cases, sometimes with supporting evidence of myocardial ischemia, like with other biomarkers and even EKG changers. That's a biomarker. Even seeing an angiographic complication, that's a biomarker. No patient comes in complaining that they have a clot in their diagonal side branch. They come in complaining of death or heart failure. So these are all biomarkers. And the same thing, by the way, is true for non-procedural myocardial infarctions. When a patient comes in with a non-STEMI, we diagnose it by troponin elevation. Okay. And the troponin elevation, let's say of 0.05 nanograms per ml, that amount of troponin elevation has never hurt a patient. Okay. Sure. So why do we care about any of these endpoints? Because we think that they are linked to a subsequent adverse outcome. And we frankly would love to have all our randomized trials just be death, because death is very easy. But, you know, you would need about an average in most trials, somewhere between 5 and 10,000 patients to be powered for mortality, sometimes 20,000. So we need to use some composites. So we want to, at least in my view, use one, a both procedural and non-procedural MI definition that is clinically relevant, that at least it's been linked to subsequent adverse outcomes. And two, its ascertainment is relatively equal and fair and unbiased after both procedures. And then three, that threshold of biomarker elevation you detect has a similar implication after both procedures. And if we don't have those three different criteria met, then similar to using revascularization, I think we're creating a biased endpoint. Yeah, one thing is to, the universal definition is so probably okay for stent A versus stent B, you know, or graft A versus graft B, because you're using the same definition for both, you know, for both interventions. But as far as, you know, using the universal definition for the trial, you know, a different threshold, different time of MI, you know, of course, induced bias in a randomized trial, which actually is the, you have to do your best effort to reduce bias, right? That's the, you know, the goal. But let me push back, because even in the DES1 versus DES2 example, yes, obviously you're not going to have ascertainment bias, but what's the clinical relevance of one stent having a slight excess of very small procedural biomarker elevations? And I would say that there is none.
And let me go back even further, because many of you will remember, we used to treat most of our patients undergoing PCI with glycoprotein 2B3A inhibitors. Yeah. And why? And that's because the trial showed they prevented small increases in periprocedural myonecrosis. And that was very brilliant by the pharmaceutical companies to test that. But again, who cares? Is that really worth causing bleeding and thrombocytopenia and spending thousands of dollars extra every case? So I think we really need clinically relevant endpoints as a general principle. Yeah, so that actually is a great point. So before we are on time, I know it's a holiday, but sorry for that. I have a question from Dr. Velarde. So the pandemic and our practice. So as far as the pandemic is here and is not going out, what do you think is our, you know, how are you feeling about this? You know, how we should, you know, what we should do? You know, what is your impression about all this happening? Dr. Stone? Oh, I'm sorry. I thought you asked Dr. Velarde. No, it was a question from Dr. Velarde for you. I'm sorry. Can you repeat it, please? Sorry for that. So the pandemic, right? You know, all this I were living today, you know, it's making, you know, our practice, you know, more, you know, special. And, you know, we need, patients are not coming, you know, to the practices. They are coming in advance. We observed twice mortality in our Stent for Life registry in Argentina, you know, twice mortality in heart attack. So what's your impression as far as the pandemic stays here? You know, what are your thoughts about this? You know, well, you know, that's happening around the world. It's happening in Europe. It's happening in the United States. Patients still have reluctance to come to the hospital, especially with STEMI. They're presenting much later. The infarcts are larger. The door to balloon times are probably somewhat longer. We're seeing an increased incidence of cardiogenic shock, an increased incidence of mechanical complications of MI that we haven't seen for decades. And the mortality rates, particularly because of cardiogenic shock, are high. And I don't think that, you know, despite trying to increase the public, if you have symptoms of an MI, don't delay. In that case, the best place for you to be is still a hospital as soon as possible. I think there's still going to be this reluctance until we really tamp down the pandemic. And in that regard, I'm just hopeful that, you know, with the vaccines, which I think are going to have worldwide spread in the first quarter of 2021, hopefully there's a light at the end of this tunnel. So we are all concerned about. So before I move to Dr. Padilla, so thank you. I really appreciate your time, holiday, all that happening. So thank you so much. And you know, thank you for having us here. No, my pleasure. Thank you for inviting me. It's a very important topic. Thank you. Dr. Lucio. Okay. Thank you very much, Dr. Stone, for being with us. It was a pleasure and an honor to have you here. Just half an hour, but all the people were very interesting and impressed hearing you. As always, a very nice meeting, being here with you, and we hope to have you here perhaps next year to Argentina. Perhaps you can visit us and to have with in our pre-congress in next year, perhaps. That we don't have any COVID, and we can have an asado all together. I hope so. I love that. Thank you so much, my friends. Take care. Thank you. Stay safe. Yeah. Thank you very much. Thank you, Dr. Stone. Bye-bye. Thank you. Bye. Bueno. Lu. Sí. Próxima. Bien, para ir dando, bueno, un cierre después de todo lo que charlaron con el Dr. Stone, nos pareció interesante cerrar en parte con, digamos, con esta editorial que dice la mayoría de los pacientes, del doctor Brownwell, que dice la mayoría de los pacientes con la enfermedad de tronco no protegido, que cuando yo empecé mi carrera profesional era una patología muy grave, amenazante para la vida e incapacitante, puede tratarse ahora igual de bien a través de dos estrategias de revascularización, eso sí, siempre y cuando dichas estrategias las lleven a cabo expertos y equipos experimentados. Creemos que resume bastante bien un poco la historia. Y como para cerrar, digamos, en base a todo lo que fuimos mencionando, tenemos dos procedimientos diferentes, la cirugía y la angioplastia, donde veíamos la cirugía
básicamente a largo plazo tiene menor tasa de infarto y de requerimiento de nueva revascularización. En cambio, la angioplastia es menos invasiva, menos efectos adversos en el corto periodo, digamos, y una recuperación más rápida. Pero bueno, importante remarcar que no hubo aumento, digamos, en la mortalidad total o en la mortalidad cardiovascular en los pacientes que recibieron angioplastia versus cirugía en pacientes con enfermedad de tronco. Así que creemos que lo más importante remarcar es esto, digamos, y es lo que nos abre quizás las puertas a próximos procedimientos. Muchas gracias. No sé si hay alguien que quiera hacer algún comentario. Muchas gracias, Lucía. Tu primera ha tenido acá en el ICUA con Greg Stone. Así que, la verdad, muy bueno. Gracias a todos por haber participado. Y creo que hay muchas preguntas para poder hacer y seguir comentando sobre esto. Así que, nada, más que nada, conceptos que nos han quedado de todo esto. En el ICUA hay un gran equipo quirúrgico, hay un gran equipo de intervencionismo percutáneo, pero lo principal es seguir pensando en nuestros pacientes y elegir la mejor estrategia y terapéutica para cada uno de ellos. Ya lo hemos, en conclusión en estos casos, hemos visto que la angioplastia en el tronco es factible. En el ICUA estamos haciendo cada vez más eso, pero no estamos diciendo que el tronco es angioplastia, obviamente. Los pacientes con múltiples vasos y diabéticos se benefician mucho más con cirugía, pero no quiere decir tampoco de que en ciertos grupos de pacientes la angioplastia no pueda ser factible. Así que tenemos una muy buena estadística y experiencia y resultados. Así que bueno, les agradecemos muchísimo a todos por haber participado. Disculpen la menor interacción, pero queríamos escuchar mucho al Dr. Stone sobre todo lo que él piensa más allá de los trials. Así que gracias nuevamente a todos. Chao, gracias a todos. Gracias. Thank you.